Sí. E Incluso la semana pasada, creo que el único momento en el que ella explotó y ella lo aceptó fue cuando se fue. No exploté, me quería morir en ese rato ajá, y estaba me no estaba que me desmayaba. Se fue, ajá, es el único momento, pero los días anteriores y los días después y ahora creo que ha venido con una actitud, donde ahí dice dócil, pero es una actitud más tranquila, menos impulsiva. Tal vez hoy pienso un poquito mejor las cosas antes de actuar. Creo que ha venido bastante positiva y, pues, que sí, abiertamente a conocer personas y nada, yo creo que mejor. Yo sí le pregunto directamente a Mare, porque hubo un momento la semana pasada en la que ella había declarado que no quería estar más en la casa, que, mm. que nos pidió directamente que votáramos por ella porque estaba cansada de estar en la casa. Y, pues, es fuerte porque, más allá del estrés que todos vivimos. Yo le quiero preguntar cómo está, si está bien. Independientemente de la situación que vive con Andrés, yo pienso que todos merecemos tranquilidad y salud mental también. O sea, yo mismo se lo he dicho a ella que que busque esa tranquilidad. ¿Qué quieres, Mare? ¿Quieres estar en la casa? Es todo lo que yo quiero, eso o sea, mira, eh, es muy fácil decir es que por ella, es que por ella, es que por ella, es que por ella cuando no se ve el que también yo he estado agotada de sentir que recibo todos los puntazos y de no saber qué es lo que está pasando y de intentar lidiar con las cosas y de intentar manejar las cosas de manera en la que, en la que a la final ya, o sea, manejar una situación donde sabes que, que, que estás en televisión internacional y que estás al, al frente del juicio de todos los que se creen jueces y críticos es complicado, pero ya está, el aprendizaje está y es maravilloso eh, lo, que, lo que está pasando en este momento conmigo, en mí. Eh, obviamente declaré que no quería estar aquí, lo estoy explicando. Tenía una semana ya sintiéndome muy mal, tanto mal del estómago como descompensada. Eh, el día antes de la gala pasé vomitando la noche entera, la mañana también. Sorry por ser tan gráfica, pero estaba bastante, bastante mal. Y, este, y obviamente, si te sientes mal físicamente, he bajado casi 16 libras. Eh, o sea, estoy, estaba mal, mal, mal. Entonces. Eh, como muy poco acá, entonces pues obviamente me dio esto de, de ya no doy, porque obviamente si tu físico no está bien, pues tu mente no está bien y no te sientes apta para seguir manejando situaciones que no sabes de dónde llegan a veces, entonces porque, porque a veces yo estaba aquí sin hablar, sino hablando con mi pájaro y ya, y de la nada pasa algo, yo auxilio. Yo creo que es puro show, puro teatro para no estar presente. Es que cuando se ve como que amenazada o en situaciones que la ponen en riesgo, se inventa una enfermedad, o se hace hospitalizar, o sea, realmente me parece muy irrespetuoso. <music>